Les dejo con él, disfruten. En primer lugar, gracias a Paloma por la invitación. Hablar de educación y hablar de creatividad en educación me parece un tema alegre. Hablar en Tenerife me parece estupendo porque es una ciudad a la que tengo mucho cariño. Por cierto, agradezco al presidente del Cabildo que esté porque me parece que es importante que las autoridades políticas den apoyo a las iniciativas educativas. Creo que en Tenerife se están haciendo unas iniciativas realmente importantes. La que estamos presenciando y comentando hoy es, espero que tenga una larga vida, una amplísima vida. Y por último, espero que hayan tomado todos ustedes café fuerte, porque algún derecho humano hay que prohíbe tener conferencias hasta ahora. De manera que, en fin, ¿qué vamos a hacer? Cuando hablo del tema de la creatividad, al igual que de otros temas educativos, me acuerdo de una anécdota de dos campesinos vascos. Uno ve al otro salir de una iglesia y le pregunta: «Hola, Chomin, ¿y de dónde vienes?». «Pues de aquí, de la iglesia». «¿Y de qué?». «Pues de al cura oír». «¿Y de qué ha hablado?». «Pues ha hablado de Dios». «¿Y qué ha dicho?». «Pues parecía partidario». Bueno, con esto de la creatividad, todos somos partidarios, pero con esto de la creatividad pasa un poco lo mismo que le hubiera pasado al campesino vasco si le hubiéramos preguntado: «Oye, ¿me dices algo sobre Dios?». Y entonces me acuerdo de otra anécdota. Una niña de 8 años, que se llama James, está dibujando. Y su madre viene y le pregunta: «Oye, Jane, ¿y qué estás dibujando?». Y la niña dice: «Pues estoy dibujando a Dios». «¿Pero cómo vas a dibujar a Dios si nadie sabe cómo es?». Y la niña, con mucho desparpajo, contesta: «Pues lo van a saber dentro de 5 minutos». Bueno, pues dentro de 5 minutos lo vais a saber. ¿El qué? ¿De qué estamos hablando al hablar de creatividad? ¿Y por qué estamos dando tanta importancia a hablar de creatividad? ¿Realmente es tan importante? El tema de la creatividad es un tema muy reciente. Uno de los primeros libros, yo creo que por aquello que le agradezco a Paloma que haya dicho que tengo décadas de experiencia, porque casi podía haber dicho que tengo siglos de experiencia. Bueno, pues uno de los primeros libros sobre creatividad, que fue La teoría de la inteligencia creadora, que en aquel momento trataba temas que estaban casi fuera, desde luego, del recorrido académico, debe ser del año 92. Manuela Romo, que está por ahí, no sé dónde, publicó en el 97, me parece, el primer libro en España de psicología de la creatividad. De manera que es una cosa realmente reciente. Sin embargo, es de estos asuntos que en educación vienen y que no sabemos muy bien si vienen para quedarse o vienen porque se ponen de moda. Y que entonces nos conviene un poco precisar exactamente de qué estamos hablando. El tema de la creatividad tuvo mala suerte porque se le relacionó o se le confundió con dos cosas. La primera, que lo hemos visto de alguna forma también aquí hoy, que era: la creatividad tiene que ver algo con el arte. El arte es, digamos, la gran explosión de creatividad. Claro, si era sobre arte, entonces cuando estamos hablando de educar para la creatividad, ¿qué estamos estudiando? ¿Para que todos nuestros niños escriban un soneto, pinten un cuadro o compongan una canción? ¿O es algo más? ¿O es algo más interesante? ¿O es algo más próximo? ¿O es algo más vital? ¿O es algo más para la vida cotidiana? Y en segundo lugar, tuvo mala suerte porque durante muchísimos siglos se admiró la creatividad, pero se la consideraba que era un misterio, era una especie de capacidad maravillosa, divina. Tanto es así que la creatividad se consideraba que era fruto de la inspiración. Y la inspiración era que una voz decía al artista
lo que debía crear. Y por tanto se empezaba hablando de una especie de mitología que parecía que no permitía un análisis detallado y, por supuesto, mucho menos el intento de aprender o de enseñar la creatividad. Si era un don de los dioses y, por tanto, era fruto de una especie de elección divina, o era un don innato, pues no teníamos nada que hacer. De manera que eso también estuvo durante mucho tiempo frenando los estudios sobre la creatividad, porque parecía que si queríamos analizarlo de alguna forma, lo que estábamos haciendo es deshaciendo algo maravilloso. En fin, el afán positivista entra ahí, destroza, entra como elefante en una cacharrería. Yo creo que ahora hemos aprendido mucho. Ahora nos damos cuenta de que la creatividad es algo mucho más amplio y mucho más importante todavía que la creatividad artística. Y además, que cuanto más sabemos de la inteligencia, más podemos comprender dos cosas: que lo que es verdaderamente misteriosa es la inteligencia. Y que, por ejemplo, es mucho más admirable, mucho más prodigioso que un niño en 7 años aprenda a leer, que después un adulto escriba las elegías de Duino. Donde está lo importante es que la inteligencia de un niño es capaz de asimilar en un plazo de 6-7 años lo que la humanidad tardó en inventar posiblemente 200.000 años. Y que todo lo otro, en comparación con esa gigantesca explosión de talento, bueno, ya son especializaciones. Y algo que les podrá parecer exagerado, pero que yo creo que es real. Si un niño es capaz de aprender el invento más complicado que ha hecho la inteligencia humana, que es el lenguaje, puede aprender cualquier cosa, incluida la creatividad. Bueno, y de hecho, ahí nos habíamos también equivocado, porque habíamos olvidado una tradición estupenda que era la tradición griega. A los griegos se les escapaban pocas cosas. Y los griegos tenían una mitología acerca del arte, que consideraba que, en efecto, era fruto de la inspiración de las diosas de las artes, que eran, si lo recuerdan, las musas. Había la musa del teatro, de la música, de la danza. Ya, lo que se nos olvida es que los griegos pensaban que todas esas diosas de la creatividad eran hijas de Mnemosine, la memoria. Y precisamente, y esa es la tesis que voy a intentar convencerles, precisamente porque la creatividad es hija de la memoria, es por lo que se puede aprender. Lo único que tenemos que hacer es intentar descubrir por qué caminos, por qué motivos, con qué idea de memoria tenemos que trabajar para poder decir la creatividad es hija de la memoria. Ortega, que también era muy listo, lo decía: para tener muy buena imaginación hay que tener muy buena memoria. Bueno, el asunto entonces se nos complica, y se nos complica mucho a los docentes. ¿Por qué? Pues porque en mi afán de hacer amigos, y sabiendo que aquí hay psicólogos, voy a decir una cosa un poco excesiva, pero que he dedicado un libro entero a explicarlo, que es el bosque pedagógico. En este momento, la psicología actual no proporciona a la educación un modelo de inteligencia que nos valga para algo. Porque ha fragmentado al sujeto humano, y luego estamos intentando hacer en la escuela, donde tenemos que integrar, una especie de la psicología de la hamburguesa. Cogemos trocitos por ahí, que si las inteligencias múltiples, que si el flujo, que si la creatividad, que si el aprender a pensar, que si la educación emocional, que si... y decimos, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, lo pegamos como podamos, porque nosotros tenemos que dar una visión integrada, porque es lo que queremos que nuestros alumnos desarrollen. Y no podemos estar, digamos, con flexibilidades teóricas demasiado grandes, porque tenemos que ponerlas en práctica, y de cómo las pongamos en práctica va a depender el futuro de nuestros alumnos. De manera que en este momento lo que necesitamos para hablar de educación y, por lo tanto, para hablar de creatividad dentro de educación, vamos a ver si podemos
organizar una teoría de la inteligencia que nos explique cómo creamos y nos explique por qué se puede aprender a crear. Cuando hablo de la fragmentación, no es que esté siendo una especie de exagerado, en la Asociación Americana de Psicología, que es muy potente, hay 49 divisiones que no se hablan entre ellas. De manera que cada una escoge su trocito de educación y unos van a la motivación, otros van al razonamiento, otros van a la percepción, otros van a la biología, otros van a la neurociencia. Y al final todo eso nos viene a nosotros, que nosotros los docentes, los encargados de la educación, tenemos que ser los responsables sociales de que con eso se pueda hacer algo para nuestros alumnos. Cuando ahora estamos haciendo una, hablando de la creatividad, yo creo que conviene recordar un asunto que si os llevarais eso en vuestra memoria, para mí, vamos, ya me parecería justificado el haber estado aquí. Se está hablando con mucha frecuencia de que hemos entrado en la era del conocimiento, en la era de la información, en la era de la creatividad, en la era de la innovación permanente. No, no, donde hemos entrado es en la era del aprendizaje. Y la era del aprendizaje, y eso es, me gustaría que los políticos también lo tuvieran muy presente, se rige por una ley absolutamente implacable. Entonces, como hacemos todos los profes, cuando queremos que los alumnos, ahora os tomo durante 15 segundos como alumnos, se fijen en algo, siempre decimos lo mismo. Lo que voy a decir ahora va a examen. Luego me voy a poner ahí en la puerta para preguntar. La ley del aprendizaje dice lo siguiente. Toda persona, toda organización o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con que cambia su entorno. Y si quiere progresar, necesita aprender a más velocidad. Vamos a ver, ¿os preguntó alguien si tenéis que aprender a manejar un ordenador? ¿Lo visteis claro? O aprendo o me quedo fuera. Una persona o una sociedad que no tenga la capacidad para aprender continuamente y al ritmo que le exija el entorno, se va a quedar marginada inevitablemente, ineludiblemente. No hay nada que hacer. La ley es implacable. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy pendientes de, vamos a ver cómo somos capaces de acelerar, de diseñar, de animar los procesos de aprendizaje a todos los niveles. Tienen que aprender los niños, los adultos, los ancianos, los políticos, los ingenieros, todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no se quedan fuera, si no se quedan fuera. Y si se mantienen dentro, será por alguna causa no justificada y no justificable. De manera que ahí es donde estamos. Y entonces, respecto de nuestros alumnos, se nos plantea una pregunta secundaria. Se está repitiendo, ya con mucha insistencia en todo tipo de foros, que los niños y niñas que ya están en la escuela, el 65% de los puestos de trabajo donde van a trabajar no se han inventado. No se han inventado los conceptos con los que van a pensar. No conocemos los problemas con que se van a enfrentar. Y entonces se nos plantea una pregunta realmente muy delicada. ¿Y entonces qué les enseñamos? Bueno, pues lo que les tenemos que enseñar es a enfrentarse con lo imprevisible, a enfrentarse con lo novedoso y a saber resolver esos problemas. Atención, esto lo llamamos creatividad. De manera que no estamos hablando de creatividad para decir, vamos a ver cómo hacemos buena música. No, no, vamos a ver cómo hacemos, por ejemplo, una buena sociedad. ¿Cuál es el problema que exigiría en este momento una mayor dosis de creatividad, de talento, de innovación? ¿Qué hacemos con los inmigrantes? Ah, amigo, eso sí que hace falta talento. Ahí es donde tenemos que decir, ahí tenemos una creatividad social que necesitamos implacablemente resolver, porque si no nos van a ir las cosas muy mal. Cuando estamos hablando de creatividad, estamos enfrentados a problemas muy variados, muy urgentes, muy tremendos. El principal de ellos, ¿cómo soy feliz? ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo lo hago?
pues tendré que inventar soluciones. Soluciones a problemas que muchas veces no están bien planteados o a problemas viejos que están mal solucionados. De manera que este es el proyecto, este es el plano por el que cuando estamos hablando de educación y de creatividad, estamos hablando de algo urgente, necesario y absolutamente vital, no solo ya para nosotros, sino sobre todo para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque o desarrollan esta competencia, entendida así, o se van a quedar marginados. Bueno, pues vamos al tema. Vamos a ver, ayer relacionó tres palabras. La palabra inteligencia, la palabra talento y la palabra creatividad. Bueno, la palabra inteligencia se puede definir de una manera vaga como la capacidad de resolver problemas nuevos. La definición con la que yo trabajo y con la que trabaja mi grupo de investigación y trabajamos en la cátedra que dirijo en la Universidad de Nebrija, define la inteligencia de una manera, yo creo que mucho más seria, mucho más completa y mucho más útil. La función principal de la inteligencia no es conocer, es dirigir el comportamiento. Y dirigirlo bien. ¿Qué comportamiento? Pues depende. Si es dirigir el comportamiento científico, será hacer buena ciencia. Si es dirigir el comportamiento ciudadano, será hacer buena política o comportarse como buen ciudadano. Si es en el mundo afectivo, pues llevarme bien con mi familia. Si es en el arte, resolver los problemas artísticos. Pero siempre lo que es yo necesito la inteligencia para dirigir el comportamiento. ¿Por qué introduzco la segunda palabra, talento? Talento es una palabra que no tiene ningún contenido científico. Pertenece a la psicología popular y puede significar cosas diferentes. ¿Por qué creo que necesitamos una palabra intermedia? Esa palabra, otra parecida. Pues os voy a contar un caso. Un alumno mío de primer curso de bachillerato, que en los test de inteligencia pues, tiene como resultado 150, 155, es decir, muy, muy inteligente. Que además es muy estudioso, de manera que es perfecto, pero que ese año llega a la conclusión de que él es más inteligente que sus compañeros y más inteligente que sus profesores, lo cual es posible que fuera verdad. Pero además le gusta mandar, le gusta tener dinero, se hace jefecillo de una banda de chicos del barrio, les mete en negocios sucios. Resumiendo, tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Pregunta muy interesante. ¿Este chico era inteligente o era estúpido? Bueno, según todas las mediciones objetivas que tenemos, era muy inteligente. Según el uso que hizo de su inteligencia, muy estúpido. Vamos a ver, ¿para qué tenemos que educar? ¿Para que una persona sea muy inteligente o para que haga buen uso de su inteligencia? Es decir, para que tenga talento. Entonces, cuando estamos hablando de talento, es decir, bueno, vamos a ver cómo conseguimos que cada persona haga lo siguiente. Primero, elija bien sus metas. Eso es lo que no había hecho mi alumno. La elección de metas es una elección que, como veremos al hablar de creatividad, es el tema fundamental de toda la actividad inteligente, de toda la actividad de talento, de toda la actividad creativa. Voy a elegir bien las metas. Segundo, voy a movilizar las informaciones que necesite para conseguir bien esa meta, No conocer por conocer, conocer lo que necesito para conseguir esa meta. Tercero, voy a gestionar las emociones. ¿Por qué? Bueno, porque necesito gestionar las emociones para conseguir esa meta. Y cuarto, voy a desarrollar y poner en práctica lo que nosotros llamamos las virtudes de la acción, que son las que van a mantener el esfuerzo de la acción, las que van a saber aplazar la recompensa inmediata para conseguir la meta lejana, la que van a ser capaz de soportar las decepciones, las frustraciones, las que va a ser valiente. Hay una cosa de Gracián
que a mí me ha hecho siempre mucha gracia. Cuando dice cómo pintaba Velázquez, dice, Velázquez pintaba a lo valentón, porque se lanzaba al cuadro sin hacer ni siquiera un esbozo. Y eso lo consideraba Gracián, que era el colmo de la valentía, se lanza al cuadro. Bueno, era un pintor valiente, y la valentía es una característica también del creador, y que ojalá pudiéramos también desarrollar en nuestros niños. Bueno, pues con esto tenemos ahora que una de las características del talento es que debe tener la capacidad de resolver bien los problemas antiguos o de plantear problemas nuevos si la situación lo requiere. Es decir, que ahora vuelvo a las definiciones. Cuando hablo de creatividad, esto es la noción de creatividad que yo os propongo. Crear es producir intencionadamente, no por casualidad, novedades eficientes. Tienen que ser novedades, ¿por qué? Porque si no son novedades, no se puede decir que sean creativas, son repetitivas. ¿Pero basta con la novedad? No, sin duda alguna sería muy novedoso que en el próximo discurso de apertura de los comunes la reina Isabel hiciera un espectáculo de striptease. ¿Novedoso? Novedosísimo. ¿Creativo? Bueno, no lo sé, no quiero adelantar acontecimientos, pero vamos, parece que no. ¿Por qué? Porque nos falta otro criterio. Tiene que ser eficaz. ¿Y tiene que ser eficaz para qué? Bueno, pues tiene que ser eficaz para resolver el problema que hayamos planteado. ¿Todas las situaciones creativas tienen como antecedente un problema? Creo que sí, o por lo menos se puede formular así. Me da igual que sea una pregunta, un problema o un proyecto. Comparar estas palabras, ¿en qué se parecen? En el prefijo. Pre, pro y pro. Las tres nos están diciendo, voy a anticipar algo futuro que no existe y voy a intentar responder a su solicitud, a su pregunta, a su dirección. Voy a considerarlo como una meta. Y el problema sale cuando y cómo consigo esa meta. Entonces, todo el problema de la creatividad es cómo soy capaz de recorrer y de inventar el espacio entre lo que me he propuesto y el modo de conseguirlo. Es una función de la realización. La creatividad realiza. No solo inventa cosas posibles, no, las realiza. En el nivel que sea, que puede ser un nivel figurativo, si es una obra de arte, pero este es el problema. Voy a ver cómo lo consigo. Si veis, por ejemplo, porque además se han publicado los tanteos que hizo Picasso para la Mademoiselle de Avignon. Él se iba, por fin, no quiso nunca exponerlo, porque consideraba que no había resuelto los problemas que se había planteado con ese cuadro. Hizo cientos de esbozos y, sin embargo, no acababa de verlo lo que quería hacer, que es cómo conseguía utilizar un estilo cubista para una situación costumbrista, que era lo de un bordel de Nueva York. De manera que podemos considerar que siempre que estamos hablando de creatividad, tiene algo que ver con un problema que tenemos que resolver. Bueno, pues entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿y cómo debe ser una inteligencia para poder enfrentarse creativamente con los problemas? Ahora, lo que voy a decir ahora, para aquello del suspense, creo que va a ser el gran modelo de inteligencia al que vamos a tener que acostumbrarnos, porque nos resuelve muchos problemas, incluidos qué hacemos con las nuevas tecnologías en el momento, muy próximo ya, en que desembarquen sistemas potentísimos, rapidísimos y baratísimos de inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, pues el modelo es el siguiente. Como era, es sencillito. Cuando estamos hablando de inteligencia humana, estamos hablando de una inteligencia en dos niveles. El nivel de abajo, ¿qué es esto? Es un nivel muy activo, que está trabajando continuamente.
continuamente está captando información, está elaborando información, comparándola, guardándola, evaluándola, sin que nosotros sepamos cómo lo hace. De manera que eso es lo que empezamos a llamar el inconsciente cognitivo, porque no tiene nada que ver realmente con el inconsciente del psicoanálisis. Esto es que nuestro cerebro funciona con unos automatismos muy precisos y muy complejos, si los aprendemos, y hace cosas fantásticas, pero no sabemos cómo las hace. Un ejemplo. A ver, una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Sencillita. ¿Has estado en el planeta Marte? ¿Te ha costado trabajo contestarlo? Lo ha hecho muy rápido. Lo ha hecho muy rápido. En contestar una pregunta así se tardan unos 200 milisegundos. Bueno, la pregunta viene ahora. ¿Qué has hecho para saber que no has estado en el planeta Marte? ¿Qué has hecho? No, me has dicho que no has estado. Bueno, no, me has dicho, no. Y no, te lo voy a contestar yo. No has hecho nada. No has hecho nada. Tu cerebro sí ha hecho mucho. Tu cerebro ha hecho mucho. Pero tú no sabes lo que ha hecho. Mira, cuando queremos que un ordenador responda a esa pregunta, tenemos que hacer lo siguiente. Darle una relación de todos los sitios donde hemos estado. Que es complicado. Introducimos planeta Marte, hace una operación de matching, si encuentra pareja hemos estado y si no encuentra pareja no hemos estado. ¿Qué ha hecho nuestro cerebro? Pues no lo sabemos. Pero lo ha hecho muy rápido y lo ha hecho muy bien. Y cuando estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de cosas muy complejas. Fijaros, uno de los grandes matemáticos de la historia, se suponía que era el último matemático que conocía todas las matemáticas, fue Henri Poincaré, un matemático francés. Y él contaba que había estado trabajando en un tipo especial de ecuaciones muy complejas, que no eran ecuaciones cuadráticas, y estaba ya de ecuaciones hasta el gorro. Y decidió tomarse unas vacaciones. Y se fue a ver unas excavaciones arqueológicas que estaban haciendo cerca de su lugar. Y uno de los días, en el momento de ir a subir al autobús, de repente le apareció en la cabeza, esta es la solución. Y eso le intrigó muchísimo, porque dijo, vamos a ver, cuando estaba pensando en esto, no sabía la solución. Yo no he vuelto a pensar en esto, y ahora conozco la solución. ¿Quién está pensando? Y se dedicó a investigarlo. Y dijo, sí, ¿quién está investigando? Quien está investigando es esta parte, este nivel, el inconsciente colectivo, que en su caso, que era un inconsciente de matemático bien formado, lo que producía por su cuenta eran estupendas ocurrencias matemáticas. Una parte de estas ocurrencias da el salto. Vaya, no es este salto. Da el salto y se hace consciente. Por ejemplo, el sistema motor. Rafael Nadal tiene un sistema motor con unos automatismos fantásticos que ha estado aprendiendo durante años y años y años de entrenamiento. Cuando está esperando un saque, los análisis neurológicos nos dicen que un tenista a una pelota que va a 200 kilómetros por hora no la puede ver. De manera que responde de una manera automática a algo que no ve. Los estudios que se han hecho con Markenroth, que por visto es el que respondía a más velocidad, parece que lo que desarrollan es una manera de responder patrones previos al saque del contrario que empiezan a permitir preparar los esquemas musculares sin que el tenista lo sepa. ¿Por qué? Porque está muy entrenado. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se ve en el juego de Nadal, eso de arriba, ya ha pasado, ha estado consciente. Aquí, en el sistema afectivo, ¿por qué queremos una persona y otra no? ¿Por qué tenemos miedo de cosas que no tienen por qué ser amenazadoras? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Ahora sabemos que aquí se va formando toda una serie de elaboración de información
Y parte de ello aparece como sentimiento, aparece como respuesta muscular o aparece como ocurrencia intelectual. Bueno, si esto es así, ahí tenemos un camino para ir favoreciendo las buenas ocurrencias, que es que tenemos que educar toda esta parte de aquí. Y si educamos esta parte de aquí bien, vamos a tener ocurrencias creativas. Y si la educamos para tener opiniones dogmáticas, vamos a ser fanáticos y todas las ocurrencias van a ser fanáticas. Y desde arriba, lo único que hacemos es tomar nota de lo que vamos recibiendo, elegir las metas y evaluar los resultados. Y entonces ahí tenemos ya un esquema muy sencillito. Abajo se producen las ocurrencias de todo tipo y arriba se fijan las metas y se va evaluando si lo que viene de abajo se acerca a la meta o no se acerca a la meta. Y entonces ahí hacemos una especie de, bueno, de selección. Cuando funcionan bien las cosas. Imaginaos que lo de arriba no funciona y que las ocurrencias que vienen de aquí abajo se hacen dueñas de nuestro comportamiento. Por ejemplo, las obsesiones. La obsesión es cuando lo que sube de aquí yo no lo puedo controlar desde ahí. Los movimientos espontáneos vienen de aquí y yo no los puedo controlar de ahí. Gran parte de las patologías vienen precisamente de que las funciones directivas no funcionan. Y entonces lo de abajo se impone. Se impone. ¿Qué es lo que pasa en una persona de estas que sueltan, que son agresores sexuales y que decimos, no, es que lo de arriba no les funciona? Y entonces lo de abajo les lleva a la acción. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo educativo, es tenemos que desarrollar todos los esquemas productivos del piso de abajo, de la inteligencia generadora, para tener buenas ocurrencias, ocurrencias rápidas, buenos sentimientos, buenas maneras de comportarnos y desde arriba tener muy claras las metas y tener los criterios de evaluación. Bueno, vamos a transportar eso ya al tema de la creatividad. Esta es una prueba que hizo un psicólogo ruso que tardó mucho tiempo en darse a conocer en Europa y que cuando llegó a Estados Unidos, Jerome Bruner, le pareció que era la investigación más maravillosa que se había hecho. Porque este psicólogo lo que había puesto es una prueba de psicología de laboratorio, que es que con unas gafas se puede ver en los movimientos del ojo al ver una fotografía. Estos son los movimientos del ojo. Y esa era la fotografía. Entonces, fijaros que según la pregunta que les hacíamos, el modo automático de buscar información era distinto. De manera que, por ejemplo, si era el nivel adquisitivo, le interesaba mucho toda esa parte de ahí, porque nuestro cerebro suponía que el tipo de muebles que había en ese entorno era más demostrativo o más informativo sobre el nivel de riqueza que el rostro. En cambio, si eran las edades, ya veis que van de rostro a rostro, porque el rostro es lo que nos da más información. El asunto está en que lo que se demostraba con esto es que el proyecto que hemos hecho desde el piso de arriba dirige los mecanismos del piso de abajo. Y que si nosotros damos una orden al piso de arriba, como has hecho tú, el piso de abajo te ha respondido, no está. Y que ese conjunto, esa especie de unión o de colaboración entre los dos niveles, es lo que produce realmente que una inteligencia funcione bien como directora de la conducta y como buena proporcionadora de sentimientos, de información, de ocurrencias. Mirad, yo durante 5 años he estado, voy a volver al anterior, he estado llevando una sección en La Vanguardia. Yo tenía que escribir el artículo los viernes. Yo me ponía a escribir el artículo los viernes a las 10 de la mañana. No sabía sobre qué iba a escribir.
pero sabía que a las 12:30 el artículo iba a estar escrito. ¿Y qué hacía? Pues lo único que podemos hacer cualquiera que estemos en una situación así, me sentaba delante del ordenador y desde arriba decía lo mismo que has hecho tú, al piso de abajo, ¿y de qué escribo? Y esperaba, porque no puedo hacer otra cosa. Entonces, de abajo enseguida empezaban a subir como burbujitas, como cuando hierve el agua. Bueno, ¿y por qué no hablas sobre las elecciones? Escrito de evaluación. Opera, otra vez no. Bueno, ¿y por qué no hablas sobre lo mal que está la educación? Mira, que ya ha sido 20 veces, tampoco me vale. Búscame otra cosa. Bueno, ¿y por qué no me hablas, por ejemplo, de la creatividad? Hombre, vamos a verlo. Vamos a ver. Y pones el título. La creatividad. Y vuelves a estar en la misma solución. Y que sigue. Y vuelves a esperar. Contaba García Márquez que cuando un día se sienta a escribir. Y, de repente, él escribía muy poco. No se mataba a escribir. Escribía 27 líneas y lo dejaba para el día siguiente. Bueno, pero ese día se pone a escribir y de aquí surge una frase y la escribe. Y la frase decía, delante del pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquella tarde que fue con su padre a ver al circo, a ver el hielo. Lo escribió. Y luego se hizo la pregunta que nos hacemos todos. ¿Y ahora qué carajo sigue? Y esperó. ¿Y qué es lo que siguió? 100 años de soledad. Y empezó así. De repente, esa ocurrencia y luego la presión para que vengan más ocurrencias, que vengan más ocurrencias. Hombre, si la parte de abajo la tienes muy entrenada, te vienen más ocurrencias. Y si no la tienes entrenada, pues no se te ocurre nada. De manera que cuando estamos hablando de creatividad, que una de sus funciones, solo una, es producir muchas ocurrencias, entonces lo que tenemos que hacer es, tengo que crear ahí sistemas en el piso de abajo que funcionen con muchísima rapidez. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo, combinando cosas, enlazando cosas, saltando de un plano a otro plano, buscando la memoria. Porque toda esa parte de abajo es biología más memoria. Son nuestras estructuras neuronales más la memoria, que es como las hemos ido construyendo. Y a lo largo de la educación hemos construido una inteligencia generadora de creadora, de creador o de no creador, o de rutinaria, o de miedoso, o de lo que fuera. De manera que cuando estamos... Ahora esto nos proporciona una especie de apertura a la educación con una intensidad y con una profundidad que no sospechábamos que se podía hacer, porque lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que ampliar la inteligencia. Sí, pero de una manera un poco peculiar. Ampliar la inteligencia como ampliamos la eficacia de un móvil cuando introducimos una aplicación. El móvil sigue siendo el mismo. Lo que es capaz de hacer el móvil es diferente. Entonces, cuando estamos educando una inteligencia que queremos que sea creadora en lo que sea, matemáticas, en física, en arte, en la vida de todos los días, en los negocios, en la política, lo que estamos intentando ahí en esos sistemas cognitivos es introducimos aplicaciones. Y entonces esa inteligencia no nos interesa saber si se ha ampliado o no se ha ampliado, lo que se ha ampliado es la eficacia de esa inteligencia y con eso ya nos basta. Lo que estamos ampliando es el talento y con eso ya nos basta. Y por lo tanto lo que estamos viendo es que esos esquemas productivos, bueno, ya sabemos, ya empezamos a saber cómo funciona. Y eso nos abre un campo absolutamente fantástico, cuidado, que también puede ser peligroso porque cuanto más se conozca de los sistemas que producen ocurrencias, también se pueden utilizar para tener las ocurrencias que nosotros queramos. De manera que ahí tenemos que afinar las cosas. Vamos a seguir con un ejemplo. Vamos a ver, ¿qué podría ser una mirada creadora? ¿Os acordáis del anterior dibujo? Yo con la orden que doy, dirijo la búsqueda de información. ¿Con arreglo a qué? Bueno, con arreglo a una meta, con arreglo a un proyecto.
Imaginaos aquí, es un retrato de Churchill y tres caricaturas. ¿Qué ha hecho el caricaturista? Las tres caricaturas se reconoce muy bien a Churchill. De manera que la referencia al modelo es clara. ¿Pero qué ha hecho cada uno de ellos? Bueno, cada uno de ellos ha buscado el dibujo, aquellos rasgos que se adecuaban a la cara, eran lo suficientemente expresivos para reconocerla y le identificaban a él como caricaturista. De manera que estaba haciendo una tarea realmente complicada. Es decir, yo puedo dirigir mi mirada de una manera rutinaria o de una manera creativa. Por ejemplo, cuando yo me encuentro algún alumno después de muchos años y le pregunto, bueno, ¿y tú de qué te acuerdas de las clases? Con mucha frecuencia la respuesta es, pues de filosofía no mucho, pero de la alcachofa. Bueno, lo de la alcachofa, si queréis saber lo que es, me lo preguntáis luego en el coloquio porque tengo que seguir adelante. El asunto es que podemos dirigir creativamente los movimientos, como hace Nadal, podemos dirigir creativamente nuestra capacidad de relacionar si nos empeñamos en relacionar cosas que no nos salgan a la primera, que necesiten ir un poquitín más lejos. Ya sabéis que la creatividad de una metáfora se puede medir según la distancia que hay entre su referente, la cantidad de intermediarios que hay que pasar para poder encontrar la relación. De manera que entonces ya sabemos que podemos empezar a diseñar que en cualquier actividad inteligente, la memoria, el recuerdo, los sentimientos, podemos hacerlo de una manera rutinaria o de una manera creativa. Y que es desde el piso de arriba en que insistimos, no, que queremos que sea creativamente. Y si no, te lo voy a volar mal y te voy a decir que no vale, que me proporciones otro. Fijaros, por ejemplo, el esquema que se da en todo tipo de actividad creadora. Tengo que hacer un proyecto, tengo que buscar el modo de realizar ese proyecto y tengo que seleccionar las propuestas. Claro, lo de cómo hacemos el proyecto es complicado, porque el proyecto tiene ya que ser creador, porque es el que va a tirar de lo demás. Es decir, un proyecto es la manera que tengo de atraerme desde lejos para dirigir para dirigir mi acción. Es decir, es una manera de seducirme a mí mismo desde lejos con un proyecto que hago. Quiero hacer una novela como la de García Márquez. Entonces empieza el trabajo. Y empieza el trabajo para acercarme a ese proyecto. Y cuidado, que el proyecto tiene que tener unas características muy curiosas. Primero, suele ser siempre muy vago. A mí me ha interesado mucho el ver cómo se le han ido ocurriendo las cosas a los artistas, a los matemáticos, por ejemplo, muchísimo, porque me parecía más llamativo, pero en los artistas es muy claro. Cuando empiezan a hablar cómo se le ha ocurrido una cosa, siempre suele ser una cosa muy vaga y que al final tiene pocas cosas, a lo mejor tiene poco que ver con el proyecto del comienzo. Por eso casi muchas veces me acuerdo de un amigo mío que era constructor y que hacía mucho tiempo que no le veía, y cuando le vi le pregunté, oye, ¿por fin hiciste aquel proyecto de construir viviendas en Alicante? Y me dijo, sí, pero acabaron siendo naves industriales en Mataró. Digo, qué interesante, vamos a ver, ¿era el mismo proyecto? No, tiene que ser proyecto distinto. Dice, no, era el mismo proyecto. Porque yo quería hacer pisos en Alicante. Pero entonces me dijeron que no era el momento de hacer pisos, sino que era el momento de hacer naves industriales. Y entonces dije, bueno, voy a hacer naves industriales en Alicante. Pero luego me dijeron, hombre, si ya que vas a hacer naves industriales, hazlo en una ciudad más industrial que Alicante, Mataró. Y entonces me fui a Mataró. En realidad era el mismo proyecto, pero fui cambiando según iba lidiando con el entorno, y al final resultó otra cosa, pero el proyecto era el mismo.
casi damos mucha importancia. Un ejemplo, creo que está aquí. Vamos a ver. Estos son dos retratos. Este es de Madrid y el otro es de Bangkok. ¿Quién pintaba mejor? Bueno, desde el punto de vista técnico, Madrid. El mismo Van Gogh decía que no sabía pintar. Y en ese texto absolutamente maravilloso para estudiar la creatividad, que os recomiendo encarecidamente, que son las cartas de Van Gogh a su hermano Theo, decía, es que no sé pintar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el proyecto era distinto. Y nos interesa más en este momento el proyecto artístico de Van Gogh que el proyecto de Madrazo. El proyecto de Madrazo es el final de una época de realismo y nos parece que es un proyecto acabado, y el proyecto de Van Gogh es un proyecto novedoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí donde está lo interesante es en el proyecto que había. Un proyecto que a mí me interesa mucho mencionar es el proyecto de Monet. Monet se pasó toda su vida pintando los nenúfares. Y a uno le pregunté, pero vamos a ver, señor Monet, ¿no se aburre usted de pintar 20 años los nenúfares de su jardín? Y dijo una cosa que os lo recuerdo, porque voy a sacar luego las conclusiones cuando hablemos de la creatividad en la vida de todos los días. Y dijo, no, está usted muy equivocado. El problema que yo tengo es que los nenúfares que pinto cambian demasiado rápidamente, porque mi proyecto de pintar no es la forma del nenúfar, es el efecto de la luz en el nenúfar. Y como la luz cambia muy rápidamente, cambia el nenúfar que yo quiero buscar. Transponer esto a la vida de todos los días. ¿Con cuánta facilidad vemos siempre lo mismo? ¿Por qué? Porque estamos como el contendiente de Monet diciendo, pero bueno, si esto es igual, a lo mejor es igual, porque usted no está sabiendo ver. Porque usted no está sabiendo qué mirar, porque usted lo único que está haciendo es reconocer lo que permanece igual en vez de reconocer lo que está cambiando. Porque a usted le sucede una cosa que les molesta mucho a mis alumnos, no es que estéis aburridos porque las cosas sean aburridas, es que como estáis aburridos, las cosas resultan aburridas. De manera que entonces, fijaros si ya empezamos a decir, oye, que es que a lo mejor la creatividad no está en otra cosa que... ¿Y si yo pudiera ver las cosas de una manera diferente? Pero las cosas de todos los días. A la persona que tengo... Por ejemplo, la percepción de un regalo. El tema del regalo. El tema del regalo es un tema de creatividad pura y dura. Si es un verdadero regalo. Bueno, ¿por qué? Porque es una cosa imprevista. Si no, digamos, no es un regalo... Bueno, pues porque es una cosa que no es obligatoria, igual que la creatividad, porque es una cosa que espera sorprender, y porque es una cosa agradable, y que necesita tener que poner en juego toda una serie de búsquedas. Tengo el proyecto, debo hacer un regalo a esta persona, tengo que empezar a buscar el regalo. Bueno, y también hace falta un poquitín de creatividad porque por quien va a recibir el regalo. Que puede decir, ah, bueno, y entonces se acaba el asunto. Bueno, de manera que es, bueno, vamos a ver entonces, ¿qué pasaría si introduciéramos la creatividad en la manera de relacionarse las personas? No la creatividad de decirnos, vamos a ir a bailar la conga, sino voy a ver si soy capaz, como Monet, de fijarme, teniendo en cuenta que muchas cosas no van a cambiar, por ejemplo, enseñar la tabla de multiplicar a nuestros alumnos. Ah, no, eso no va a cambiar. Ya, pero a lo mejor en este asunto hay un aspecto nuevo que yo sí puedo ver. O yo puedo fijarme en una cosa distinta. O yo puedo dirigir la mirada. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces la creatividad ya no aparece como una obra que estoy haciendo yo. A lo mejor aparece como un nuevo mundo que yo estoy creando. Suelo decir muchas veces que la gran creación poética del siglo XX no ha sido la obra de Rilke, no ha sido la obra de Eliot, no ha sido la obra de los Machados, no ha sido la obra de García Lorca, ha sido la seguridad social. Ah, amigos, puestos a crear, ahí vamos a crear.
O las vacaciones pagadas. Cuando aparecen las vacaciones pagadas, la gente dice, ¿cómo? ¿Que vamos a pagar sin trabajar? Pero bueno, ¿usted de qué va? Ah, mira, pues estamos ofreciendo vacaciones pagadas. Eso es creatividad, por supuesto que es creatividad. Esa creatividad que está descubriendo salidas cuando las cosas parece que no tienen salida. Y ahí es donde estamos introduciendo la creatividad dentro de nuestra salvación para la vida de todos los días. Cuando todo parece que estamos encerrados en un callejón sin salida, viene el creativo y dice, ah, voy a buscar una salida. Voy a buscar una salida. Y entonces es cuando hace la creatividad lo que en el fondo hace la gran inteligencia, que es crea posibilidades donde parecía que no había ninguna posibilidad. ¿Qué es la creatividad? Crear posibilidades. Crear posibilidades afectivas, crear posibilidades políticas, crear posibilidades intelectuales. Ampliar el campo de la realidad. Porque entonces empezamos a definir la realidad de una manera distinta. ¿Qué es la realidad? Lo que hay y el conjunto de posibilidades que yo puedo descubrir en ella. Ah, amigo. Uy, ahí estamos ya en una tarea muchísimo más amplia. Y una de las posibilidades, sin duda alguna, es la artística, por supuesto, y la científica, y la afectiva, y la familiar, y la política, y la matemática. De lo que se trata es, somos seres muy pequeñitos, pero con una especie de vocación interminable. Santo Tomás de Aquino dice una cosa muy curiosa. Los deseos naturales son saciables. Los deseos de la inteligencia no se sacian nunca. Y entonces, esta especie de vamos a hacerlo de otra manera, vamos a crear más, vamos a hacer novedades, vamos a ir más allá. Algunas veces nos metemos en huertos complicados, pero es por ahí por donde vivimos. Ya estamos llegando al final. Inventar es un hábito. Bueno, uno de los grandes redescubrimientos de la psicología actual es que ha descubierto el tema del hábito. El tema del hábito había tenido muy mala fama. Bueno, el hábito es justo la rutina. Bueno, el hábito es justo la rutina si el hábito es rutinario. Pero, ¿y si el hábito no es rutinario? ¿Por qué es tan importante el hábito? Vamos a ver. ¿Os acordáis que os he dicho que ampliar la inteligencia, por ejemplo, para ampliar su capacidad creativa, era como introducir nuevas aplicaciones en un móvil? Desde el punto de vista psicológico, adquirir un hábito es introducir una nueva aplicación en nuestra inteligencia. ¿Y esto por qué es? Porque es un truco de nuestro cerebro. Yo digo a mis alumnos, y creen que lo digo en broma, menos mal que vuestro cerebro es más inteligente que vosotros. Y es verdad, nuestro cerebro es siempre más inteligente que nosotros. Fijaos lo que hace. Cualquier actividad de nuestra inteligencia consume energía. No solamente energía física, sino una especial energía, que es la energía de la actividad intelectual propiamente dicha, que lo podemos medir por la intensidad y la amplitud de la atención. La atención voluntaria se puede considerar que es la gran medida de la energía que tiene un cerebro, que puede ser más o menos amplia, pero que vemos además que es finita, de manera que nos cansamos, tenemos que cambiar, empezamos. No sé qué pasa con esto, si estoy haciendo ya algo mal. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Que las cosas que podemos hacer atentamente son muy limitadas. ¿Qué ha hecho el cerebro? Bueno, pues recordar cuando estabais aprendiendo a conducir un coche. Al principio, todos los movimientos que hacíais tenían que ser con una atención expresa a ese movimiento. Y entonces nos faltaban manos, nos faltaban pies, nos faltaba atención. ¿Qué ocurre cuando ya aprendimos a conducir? Que gran parte de esos movimientos los habíamos automatizado. ¿Y entonces qué pasaba? Que funcionaban sin necesidad de atención expresa y por lo tanto no nos cansan. Y por lo tanto podemos estar realizando mucho.
Y por lo tanto, además, mientras que la atención expresa es lineal, los automatismos pueden actuar en paralelo y podemos estar haciendo muchas cosas al tiempo. Entonces, ahora sabemos que si queremos desarrollar la inteligencia en serio, ampliar la capacidad matemática, científica, artística, emocional o lo que sea, tenemos que introducir aplicaciones, es decir, tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que consoliden hábitos afectivos, hábitos intelectuales, hábitos emocionales, porque esos son los que literalmente van a aumentar su eficacia y van a aumentar su capacidad. Yo tengo, creo que este modelo va a dar mucho juego. Nosotros lo estamos ya aplicando en programas formales de educación, en toda la educación primaria. Vamos a empezar ahora a aplicarlo en secundaria, porque además en secundaria tenemos buenas noticias, que es que uno de los descubrimientos más llamativos de la neurología en los últimos 15 años es que nosotros estábamos trabajando con un modelo de aprendizaje que era, hay una edad de oro que es de 0 a 3, de 0 a 5, de 0 a 7. Decimos, los niños son como esponjas. Y eso es verdad, y luego ya se estabiliza la velocidad de aprendizaje. Lo que nos han dicho los neurólogos es que hay una segunda edad de oro del aprendizaje, en que otra vez el cerebro se rediseña para volver otra vez a aprender con más rapidez, que es de 13 a 18. Y que entonces parte del desconcierto de los adolescentes, que se lo atribuíamos a las hormonas, que las pobres han llevado la culpa de todo. Bueno, no son las hormonas, es que incluso anatómicamente el cerebro del adolescente ha cambiado. Se hace mucho más integrado, la sustancia blanca está en mayor proporción que la sustancia gris, lo que significa que son conexiones mucho más rápidas y mucho más integradas, entonces es más eficaz, pero hay que aprender a conducirlo. Entonces, es el segundo momento o la segunda posibilidad de volver a introducir cambios en la inteligencia y cambios en la creatividad. Y ahora, para terminar, os voy a poner un ejemplo porque es muy interesante y resume todo esto, de cómo la actividad creativa es siempre la resolución de un problema. Son unos textos de García Márquez. García Márquez dice que está escribiendo 100 años de soledad y que hay un personaje que es Remedios la Bella, que ya no hace nada en la novela y que tiene que hacerla desaparecer. Problema, ¿cómo me libero de Remedios la Bella? Empiezan las burbujitas, la mato. En el ambiente poético, fantástico, de 100 años de soledad, siempre tengo un accidente de coche, pues qué sé yo. Fantástico. Bueno, entonces, él lo cuenta así un entrevistador. Inicialmente, había previsto que Remedios desapareciera cuando estaba bordando en un corredor de la casa. Pero ese recurso casi cinematográfico no me parecía aceptable. Remedios se me iba a quedar de todas maneras. Entonces se me ocurrió hacerla subir al cielo en cuerpo y alma. ¿El hecho? Bueno, una señora cuya nieta se había fugado con un sargento de carabineros en la madrugada y que para ocultar la fuga decidió hacer correr la voz de que su nieta se había ido al cielo. Bueno, ya tenía una solución. No se muere, se va al cielo. Pero vuelve a haber problemas. Ya, pues el problema está que no sabía cómo hacerla subir al cielo. No, no subía. Yo estaba desesperado, porque no había manera de hacerla subir. Un día, pensando en este problema, dice García Márquez, salí al patio de mi casa. Había mucho viento. Una negra muy grande y muy bella que venía a lavar la ropa estaba tratando de tender las sábanas en una cuerda. No podía, el viento se las llevaba. Entonces tuve una iluminación. Ya está, pensé. Remedios la Bella necesitaba sábanas para subir al cielo. En este caso, las sábanas eran el elemento aportado por la realidad. Cuando volví a la máquina de escribir, Remedios la Bella subió, subió y subió sin dificultad.
Y este es el texto de la novela en que lo cuenta. Una tarde de mayo, en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de Bramante, pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas había empezado cuando Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse a la sábana para no caer en el instante en que Remedios la veía empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento imparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Bueno, este es un ejemplo que a mí me parece realmente muy bello de cómo ante un problema el creador, bueno, empieza a buscar soluciones y luego en el caso de García Márquez yo creo que realmente acertó. Bueno, pues ojalá ya yo he acertado hoy en contarles las esperanzas que tengo en este nuevo modelo de la memoria, en este nuevo modelo de la inteligencia y en cómo eso puede mejorar no solo la creatividad artística, industrial, científica, sino nuestra actividad de todos los días, bueno, para tener todos una vida más satisfactoria, más alegre, bueno, y también más interesante. Muchísimas gracias.